¿Aceptarías que tu hijo tuviera un romance con tu vecina que le dobla la edad? No aceptaría, porque a veces las personas mayores pueden ser un poquito tóxicas o dominantes con las personas menores. No, ¿por qué? Pues si es menor de edad, ¿eso es ilegal? Pues no. ¿Por qué? Pues porque yo creo que no sería una cosa muy práctica, ¿no? No sería una cosa muy práctica, dicen los sondeos, entre muchas otras opiniones. ¿Cuál es su opinión? Recuerden que este es su foro, es su programa y pues prácticamente usted aquí manda. Así que código QR, en un momento más los leo para que sepamos pues qué piensan ustedes acerca de este tipo de relaciones, si es que existen, ojo, porque aparentemente sí existe una relación, no sabemos de qué tipo, pero Alondra lo niega. Sí, sí lo niega. Incluso, o sea, Berta dice que sí, Alondra dice que no. Sí. Yo fui a buscarla varias veces a su casa y nunca me abrió, nunca me abrió. Y yo veía que ella estaba ahí porque se veía en las sombras por abajo del zaguán. ¿Y Julián qué dice? Julián lo niega, dice que no, que ella, que él no pasa. O sea, los dos lo niegan. Sí. Pero, pues yo vi unas imágenes donde ellos sí están juntos, pero haciendo nada, o sea, nada comprometedor. A ver, vamos a conocer primero a Alondra. Adelante, producción. Soy una mujer libre e independiente. No creo en las relaciones formales. La gente me critica por mi forma de ser. Yo sé que eso es pura envidia. No me gusta meterme en discusiones ni peleas. A todo eso yo le doy la vuelta. ¿Cómo estás, Alondra? Bien, Rocío, gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Eres una desvergonzada. Eres una desvergonzada. No me agreda. ¿Qué estás? No me agreda. Cálmese, ¿sí? ¿Se pueden sentar? ¿Se puede sentar, por favor? Me está hablando Rocío. A mí no me puede insultar. Cálmese, porque yo no le quiero faltar al respeto. No quiero sacar a nadie del foro. No quiero sacar a nadie del foro. Por favor, se sientan y se comportan. Sí, Rocío. Como señoras, ¿cierto? Sí, sí. A ver, Alondra, ¿qué pasa? Aparentemente, el hijo de doña Juanita, bueno, hasta se me va la saliva cuando veo este tipo de conatos de violencia, no son lo mío, honestamente. Sí, pero, ¿por qué? ¿Qué hace Julián metido en tu casa? Simplemente tenemos una amistad y la señora lo malinterpreta, Rocío. Julián tiene 17 años. No sabía que tenía 17 años. Tiene 17 años. Te puedes meter en muchos problemas. Él me dijo que tenía 18 años. ¿Cuántos años tienes tú? 36. ¿Pediste su INE? No. Porque, perdón, o sea, básico, si tienes 30 y... ¿cuántos dijiste? 36. 36 años. Si tengo yo amistad o no con alguien y más del sexo, de la edad que sea, caray, pero si no está autorizado por su mamá o qué sé yo, si su mamá no sabe que está en mi casa, mínimo, Alondra... A ver, tu INE, porque ya con el INE, pues ya tienes 18 años a fuerza, a menos que sea falsa y está ya canijo que las falsifica, ¿no? Sí, todavía, Alonso. Se puede, pero aún así creo que si le contó de la escolaridad que tiene, podía prever la edad. Creo. Bueno, disculpa, Rocío, que te diga esto, pero bueno, si a mí él me está diciendo que tiene 18 años, no le voy a estar pidiendo la INE a cualquier persona que me está dirigiendo la palabra, que está teniendo una amistad conmigo. Si él me dice que tiene 18 años, yo le creo. Pero a ver, meter a la casa a alguien, yo creo que ahí sí es comprometedor. Pero bueno, ¿cuál es el pecado que él entre a mi casa? No, yo no digo que haya pecado. No, tampoco le veo la malicia, porque muchas personas pueden entrar a la casa de otra persona. Totalmente de acuerdo contigo. Y no por eso tiene que tener malas interpretaciones. Totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, sí estamos corriendo un riesgo importante, sobre todo si los padres de ese menor de edad no están de acuerdo, como es el caso de Juanita. Ahora, voy a eso. Además, si la mamá no está de acuerdo, ¿por qué no le ha prohibido que deje de ir a buscarme y de ir a verme? Mira, porque yo es que tú no ya lo eres voy a una gente mayor. Sí, soy Tienes mayor, que saber señora. Lo que soy estás mayor, haciendo. Y por eso mismo lo repito. Si tanto le molesta, ¿por qué lo deja que vaya a buscarme? No lo dejo. Pero ¿cómo tú llega a mi casa? Sacas. ¿Y en qué lo sacas? A ver, primero, Juanita se va a trabajar a la pollería. Okay. Tienen una pollería, ¿sí sabías? Sí, 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 sí. Ellos llegaron hace un año a vivir ahí. ¿Cuánto tiempo tienes tú viviendo ahí, Alondra? 14 años. Ok. Entonces,
si ellos tienen un año viviendo ahí y esta amistad tiene 4 meses aproximadamente, sí. Tú pues no te diste cuenta quién llegó a vivir, ni investigaste, la ni verdad más o menos, no, Rocío, ¿nada? Yo solamente los conozco así de vista a Julián porque empezó a haber una amistad, pero así que yo me pongo a ver quién es mi vecino y quién es, no. Pero no, ¿y por qué? A ver, ¿qué, por qué porque hay enemistad con otros vecinos? Entonces, entre menos plática tenga yo con mis vecinos, mejor para mí. O sea, pero, con los demás te llevas mal, pero con Julián te llevas bien. Sí, porque Julián ha sido una buena persona conmigo. ¿Y de qué platican? ¿Pero por qué se buscan? Porque yo me dice doña Berta que bien. No. Pero ¿qué puede platicar? Perdón, yo platico con jovencitos de 15, 14, 10, pero son otro tipo de pláticas. Pero ¿qué tan entretenida puede ser una plática con un joven de 17 años, de que después, o sea, que sea, no sé, 4 horas con él? ¿De qué hablan? No, tampoco son 4 horas. ¿No? Sí, la señora, no, señora. Se pasa toda usted la mañana en argumentos de otra persona. No siempre está porque en mi siempre casa. Doña Berta persona? Te ve. De otra vecina. ¿Te doña ve? Berta? Sí. Ok. Yo tengo un video, ¿lo tienen ya, Carlita? Ok. Y necesito que pongan ese video donde doña Berta, tuvimos que poner, que editar las palabrotas que dijo doña Berta cuando envió este video. Quiero compartírselos y me dices, ¿qué opinas acerca de esto? Adelante. Otra vez esa vieja metiendo a Julián en su casa. Con su boca mal hablada. ¿Qué fue esa nalgada para ¿Lo Julián? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Me llevo así con él. ¿De nalgada? No fue una nalgada, simplemente le hice que pasara. ¿En la nalga? Beso? No, nalgada es esto. O esto. En el glúteo, como le quieran. No, 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 simplemente que puse mi mano así y ya. O sea, ¿no se te hace como que demasiado avanzada la... No, yo no la siento. ¿Confianza? Así, Rocío. ¿No? No, porque si fuera algo más avanzado, yo hubiera hecho otro tipo de... O sea, ¿así te llevas con todos tus amigos? Con los que se llevan conmigo, solamente. O sea, ¿así te llevas con todos tus amigos? Perdón, pero de agarrada de glúteo, ¿no? ¿Qué? Fue un tocamiento, no ¿Ya fue ¿Ya viste agarrada. Descarada? ¿Ya viste? ¿Pero así? ¿Así te llevas con todos? No lo estoy tocando del todo, señora. ¿Sí? ¿Así te llevas ¿Te vas con a meter él? En problemas. ¿Sí? ¿Y con todos? Con los que se dejan. Es mi amigo. ¿No, le tienes veo... novio? No. ¿Ni compromiso de nada? Yo soy una mujer libre, independiente y no me ato a ninguna relación. Te espero que inteligente, Alondra. Espero. Ok. Porque sí te podrías meter en un problema serio. Sí, Hasta Rocío. Hoy es menor de edad. Pero yo no sabía que él tenía 17 años. No importa lo que tú sabías o no Siempre sabías, se lo dije. Eso la ley no te lo toma como válido. Y yo, después de este consejo, voy a escuchar lo que nos tiene que decir, okay. ¿Verdad? Por supuesto, Alonso Peña.